La Policía Nacional logró la desarticulación de una organización delictiva que operaba en Santo Domingo de los Áchilas, liderada por alias La Zuca. Esta banda estaría relacionada con el robo de las más de 30.000 pruebas rápidas que fueron robadas días atrás y que supuestamente pertenecían a la Municipalidad de Santo Domingo. A través de una rueda de prensa, las autoridades desmienten esto. Una organización delictiva liderada por alias La Zuca, quienes se hacían pasar lamentablemente como funcionarios del municipio del Cantón Santo Domingo, los cuales se vincularon ilícitamente para cometer un delito de asalto y robo a mano armada a las personas que venían trayendo estos implementos. La noticia que circulaba de que las pruebas COVID habían sido sustraídas, las que habíamos adquirido nosotros, es decir, a la comunidad que no, que la adquisición de las pruebas que se hizo han sido ingresadas ya al municipio, se encuentran en la bodega municipal, que en el transcurso de este día serán entregadas al Ministerio de Salud. Entre las evidencias encontradas en dos de los allanamientos que se realizaron en este operativo fueron más de 10.000 pruebas rápidas, así como también la detención de 4 personas, una de ellas en flagrancia. Como evidencias o los indicios recabados en este accionar por parte de la Policía Nacional, está 10.040 pruebas rápidas para COVID-19 de las 30.000 que fueron sustraídas. Un arma de fuego, 18 cartuchos, 2 vehículos de alta gama, un DVR, 4 teléfonos. Entre otra de las acciones que emprende la Policía Nacional en la provincia estuvo el allanamiento y detención de María D., quien estaría involucrada en el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. La detención de María D., y como evidencias se encontraron un arma de fuego marca Tauro, un arma de fuego marca ilegible, un arma de fuego marca Bower, 14 municiones 9 milímetros, una alimentadora de 30 cartuchos, un supresor de sonido, 50 municiones calibre 22, 5 municiones calibre .25, un chaleco de protección balística marca FAME, un automóvil marca Kia de placas PCN 7362, una motocicleta marca Suzuki de placas IT207N, una motocicleta marca Pulsar de placa IX7961, un DVR y 5 teléfonos celulares. Finalmente, en el cantón La Concordia se logró la detención de un ciudadano que transportaba cerca de 103 gramos de marihuana en una motocicleta, retirando del mercado de consumo más de 200 dosis. Andrea Farías, El Informativo.